muy tempranito y acá ya nos estamos instalando los emprendedores del Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Al final son 33 emprendedores los que van a estar exponiendo hoy sus productos. A pesar del clima, ¿verdad? Nos estamos preparando, colocando los toldos de nuevo, ¿verdad? Para ir agregando ya sus productos para esta exhibición tan importante que va a durar 3 días. El día de hoy, mañana y el sábado y próximamente domingo. Todo depende de cómo se dé, ¿verdad? Las ventas. Bueno, vamos a estar extendiendo un poquito la feria. El emprendedorismo, licenciada, vino cayendo de la mano de manera acertada con esto que fue la pandemia y ha despertado las habilidades de muchas personas que hoy por hoy se ven en la necesidad de exponer sus trabajos y con ello también incorporar en la economía familiar. Voy a ser un poco ambiciosa. Desde el 2019, el Centro de Entrenamiento del Emprendedor se encuentra ya trabajando con emprendedores, primero haciendo el paneo de lo que es el análisis del mercado, ¿verdad? Y en el 2020 se instaló en el departamento de Guairá específicamente. Hemos hecho la inauguración el 13 de febrero. Así que, bueno, ya creo que hemos estado recorriendo los distritos. Ya muchos tienen sus ferias permanentes también, como en Troche, Colonia Independencia, en Tebicuarú, varios distritos del departamento del Guairá, y aquí que siempre están las ferias permanentes, ¿verdad?, de los emprendedores a través del CDE. Y en este nuevo gobierno que nos toca con el intendente, el señor Magín, estamos trabajando con la Secretaría de la Mujer. Desde el inicio nos acompañan, ¿verdad?, para que se realice esto en la feria de aquí en la Plaza de los Héroes por las gestiones de los toldos. Licenciada, y en lo que hace en lo económico, ¿cuánto comúnmente suele mover lo que hace este tipo de ferias? Porque vienen encalando de manera constante. Y de enero a junio nosotros hemos hecho, Pedrito, y 120 millones ya fue la recaudación, porque hay que recordar que la Cámara de Supermercados también se encuentra habilitado para los días sábado y domingo y en fechas importantes para los emprendedores. Tenemos dos súper habilitados en las cuales los emprendedores vienen feriando constantemente, ¿verdad? A pesar de la pandemia se había habilitado esto, ¿verdad? Y suma también, suma muchísimo para llegar al mes, ¿verdad?